Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Arrancamos este programa el día de hoy, sean bienvenidos. Hoy estamos dando un espacio para poder ir conociendo esta carrera electoral que se está dando de cara al 2023. Ya vamos promediando lo que es este 2022 y empezamos a mirar con más cercanía lo que va a ser un ámbito de disputa electoral, lo que van a ser las PASO, si es que se hacen, si es que no se hacen, y los rostros que van a estar siendo protagonistas empiezan a mostrarse, empiezan a decir yo quiero ser parte, yo quiero ser intendente. Hoy vamos a concentrarnos en Gualeguaychú. En este primer bloque tenemos a Pablo Echandi, que nos vino a visitar, es concejal de Juntos por el Cambio, ya está en su segundo mandato y bueno, le damos la bienvenida al programa. Gracias por invitarme, la verdad que es sumamente necesario para cualquier candidato poder ser visibilizado por la gente, ¿no? Y que la gente sepa también en qué andamos. Y bueno, ustedes son la herramienta y te lo agradezco profundamente. Exactamente, además de ir conociendo cómo piensan, qué ideas tienen, cuál es la visión de la Gualeguaychú que hoy estamos teniendo, porque quieran o no, se hace sobre la base de lo que está hecho, que el trabajo a futuro. ¿Cómo ves Gualeguaychú? Arranquemos por ahí, Pablo. No, yo la veo bien a Gualeguaychú en muchos aspectos, de la parte de los espacios públicos se han recuperado, lo que no pasó tal vez en gobiernos anteriores. Martín le ha dado mucha importancia al espacio público y me gusta y lo valoro, pero cuando uno entra en la parte numérica, que es la que me gusta también, y ve los fondos que ha manejado este municipio, me parece que la gente no debería conformarse con lo que se ha hecho, se podría haber hecho muchísimo más. Y ahí es donde está el enfoque. Me parece que no ha sido un municipio muy transparente, es más, tengo una denuncia penal en algún caso por desviación de fondos a mi criterio, o por lo menos que no llegaron a las arcas municipales fondos, en este caso fue del autódromo, pero estamos investigando otros casos. Y siempre digo que la primer proyecto, la primera propuesta es ser sumamente transparente, porque eso nos va a dar la posibilidad de tener más recursos, los que no se escape nada, y poder hacer mucho más de lo que se ha hecho en estos 7 años de gobierno de Martín, ¿no? Es decir, una reorientación de fondos como para establecer nuevas prioridades. Primero prolijarlo, que no se escape nada, como te dije, porque hay escapes, como te cuento, he hecho una denuncia que tengo de las pruebas fehacientes de que así ha pasado, y bueno, y así hay que revisar muchísimas áreas. No comparto, por ejemplo, la contratación directa de las cooperativas. Me parece un disparate que vos puedas contratar. Teníamos un caso de un presidente de cooperativa, a su vez empresario, que había facturado en mayo 67 millones de pesos, ya había cobrado, no facturado, figura en los decretos. No vale la pena entrar al nombre, qué sé yo, para de lo legal que presentaron las justicias, si uno tiene dudas, pero más allá de que sea legal contratar directo, no lo comparto para nada. Si me tocara llegar al gobierno, no haría, por más que la ley me lo permita, porque la ley de cooperativa te permite esa trampa, digamos, al sistema, que en la cual con un privado vos no podrías contratarlo de esa forma, tendrías que ir a licitación. Y bueno, en el caso mío, todas esas obras, por un monto por lo menos mayor a 2 o 3 millones de pesos, como es la ley, pasarían por licitación. No se me ocurriría contratar a ningún empresario directamente para realizar obras de esta forma, ¿no? Ah, incluso se puede hacer una licitación donde se excluya o se haga exclusivo para las cooperativas. Es decir, se puede presentar solamente una cooperativa. Vos podés poner que sea una cooperativa o que sea gente de Gualeguaychú, podés poner... En La Roque está el compre local, por ejemplo, que solamente pueden trabajar aquellos locales, se le da prioridad. Claro, vos tenés para reglamentarlo. Lo que no me gusta es que quede que el intendente tenga el dedo de decir este sí o este no. Porque ahí es donde empiezan todas las dudas y si realmente la obra no está costando lo que debería costarlo, ¿no? Imagínate que ha habido casos, y ya no lo saco Gualeguaychú, a nivel nacional, que hasta con licitación ha habido desvío de fondos, o ha habido coima, o ha habido, llamarle como le quiera llamar,
¿por qué no pensarlo que en cualquier hecho con una contratación directa puede estar pasando? Entonces, ahí es donde yo digo la transparencia y la prolijidad para que los fondos no se escape nada. Y con un presupuesto, como vamos a votar ahora, de 13.000 millones de pesos para el año que viene, si eso vos lo multiplicás, porque en realidad no deja de ser más que nada el cambio de número de la inflación. O sea que, fíjate, al día de hoy, con un presupuesto de 8.000 millones que va a terminar más o menos este año, porque acabamos de darle despacho a una ampliación presupuestaria por 800 millones más, si vos sacás la cuenta, 8.000 millones por año en 7 años son 68%, 56, 56 mil millones de pesos que ha manejado este Estado municipal. Entonces yo digo, si vos pones un 10% en obra pública, estás hablando de 5.000 y pico millones de pesos. ¿Dónde están en la obra? O sea, yo me gustaría que alguna vez revises los costos de las obras que ha hecho este municipio y se podría haber hecho, para mi criterio, mucho más, ¿no? Pablo, me mencionabas el tema del autódromo y una denuncia que hiciste. Nos están viendo no solo de Gualeguaychú, sino también de la provincia. Vamos a clarificar un poco de qué se trata esta denuncia. Claramente que los fondos, vos tenés para correr en una categoría, tienen que ir a pagar un canon a la municipalidad. Había una sola categoría que podía acreditar por los recibos de pago por renta las carreras que había corrido. Y bueno, y una de las carreras de esa categoría que estuvo en regla había pagado una factura en una pinturería, cosas anormales a lo que pasa en el municipio. Para aclararle a la gente, nadie te puede cobrar nada municipal en mano, ¿no? Todo tiene que pasar por las arcas municipales y después con el tique vos, digamos, pagaste el canon. Claro. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. De esa todo tiene su lugar para hacer los pagos, las compras, etcétera. Revisando una ejecución presupuestaria del año 2019, me encuentro que el autódromo había recaudado 80 mil pesos. Cuando voy a preguntarle a una categoría, que casualmente era la que estaba en regla, saco la deducción que en ese momento poner eran 60 mil pesos solo esa categoría, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo? Si acá corrió este, este y este y este. Entonces me voy a la segunda categoría local que puedo visitar y me dice, nosotros corrimos tanta carrera. Sacaba la cuenta ya en esas dos categorías, nomás yo estaba pasado en los 80 mil pesos, estaba en 120, pongámosle un número, ¿no? Faltaban todas las pruebas más todas las otras categorías que habían venido a correr. Y bueno, era claro el déficit, bueno, entro a averiguar. Es decir, hay una porción de dinero que no se sabe dónde está. Claro, o a dónde fue. Hay un encargado de autódromo en la cual tendría que pedir el ticket, ¿no?, del canon para poder correr. También acepto que podrías decir, bueno, fue contra la marcha el contrato del autódromo, te dejo correr porque te conozco, porque es una categoría local, pero el lunes tenés que pasar y pagar el canon. O sea, están todos los mecanismos para pagarlo por donde corresponde. Y bueno, entramos a encontrar que, ya te digo, la plata no estaba. Y bueno, se hizo la denuncia penal y han pasado varios testigos, por lo menos tenemos confirmado con el director de Hacienda de ese momento, Irigoyen, que dice, sí, yo recibí 80 mil pesos en la municipalidad. O sea, no hubo un error de que faltan los tickets, de que, ¿me explico? Sí, sí, no era una cuestión de papel. No era una cuestión de papel. La plata que entró al municipio son 80 mil pesos. Bueno, ahí están declarando varios testigos, la causa sigue abierta hace como ya más de un año, y bueno, vos sabés cómo es la justicia, es... Lenta, pero la sí. Verdad que se ha manejado el fiscal, no me sale el apellido ahora, tuve una mala suerte que lo destinaron en Concordia, pero creo que también sigue con la causa esta, estos días se fue a Concordia a trabajar, pero bueno, nosotros vamos a leer las declaraciones como creyente, como denunciante, digamos, vamos a ver la causa, sabemos lo que están declarando los testigos, no quiero tampoco embarrar la causa y poder perjudicarla, digamos, la causa, por eso no... No, acá lo importante era que se supiera cuál era la situación. Es un negocio, digamos, es un alquiler de un autódromo, tenés el tema de las cantinas, que también tenés que pasar las cantinas, a mi criterio deberían ser de las categorías que alquilan el autódromo, son propietarios por dos días de al pagar el canon de ese espacio. O a lo sumo, bueno, si es un espacio público, que sea por licitación la contratación. Exactamente. Así que bueno... Pero más que nada, yo te digo, está enfocado en el tema de los canon que no se pagaron por la vía que debían pagarse. Pablo, vamos a ir un poco a lo que nos convocó en el día de hoy, que era la carrera electoral. Yo en varias oportunidades vengo diciendo, porque esta carrera ahora están ya haciendo la campaña directa visible, hemos recibido acá en casa lo que sería el panfleto político tuyo en particular,
Pero ya no sos el primero, sino que ya hay varios que se han ido candidateando, han ido mostrando su voluntad de ser parte de las elecciones próximas. Que las elecciones próximas, seamos honestos, falta ahora un poquito menos de un año. Pero siempre digo que estamos en la carrera electoral más larga, la campaña electoral más larga de historia. Nunca en mi vida vi una carrera electoral de más de un año de historia. ¿Por qué crees vos? ¿Qué fue lo que te motivó a ya estar presentándote? ¿Y por qué crees que estamos frente a un escenario donde es necesario estar un año antes o más haciendo campaña? Lamentablemente, y te tengo que corregir, podemos estar en un eventual plazo de que sea en abril las elecciones. Imagínate que nosotros en febrero tenemos que estar presentando la lista. Estamos a 3 meses de presentar la lista. ¿Por qué? Porque la ley se le permite al gobernador adelantar las elecciones. Entonces, claro, pero no está definido. Entonces, al no saber la fecha, vos imagínate que si yo arranco... Por si acaso. Si yo arranco en febrero una campaña normal, estoy tarde. Ya perdiste el tiempo. Estoy tarde. Y yo tengo un objetivo primordial, que la gente vote sabiendo lo que vota. O sea, no, en este caso, en mi particular, vos dijiste que recibiste un folleto, yo me encargué de hacer 40.000 folletos. Hay 36.000 domicilios en la ciudad. Llevo hecho 23.000. Todo con militancia propia, no he pagado ninguna empresa, y nos estamos encargando de que las 36.000 domicilios, que a veces no son repetidos, porque a veces tenés el comercio en un lado y la casa en otro, ¿no? Claro. Teníamos los 36.000 TGI, bueno, 36.000 volantes van a llegar a todas las casas de Gualeguaychú, que creo que nunca en ninguna campaña se ha hecho tan prolijo y tan serio el trabajo para que todo el mundo tenga un folleto, por lo menos que pregunte. ¿Quién es? ¿Cuál es el objetivo? El señor Pablo Chandi, ¿cómo? ¿Cuál es el objetivo? Si no me conoces por H o por B, por déficit mío, a lo mejor en los 7 años de concejal, los 6 años y pico, no haberme hecho conocer de otra forma, por un bajo perfil, por lo que sea, vos preguntes, por primera vez, sí. Vos vas a tener un folleto y vas a decir, hay un candidato que se llama Pablo Chandi. Y ahí la sociedad es la que te va a decir quién es Pablo Chandi. Yo llevo 56 años viviendo en la ciudad, nací en Gualeguaychú, y la capacidad se discute, ¿no? Cada uno pensará de mí lo que tenga que pensar en las capacidades que tengo para ser o no ser intendente. Pero también está la parte humana, que es así, es simple, de averiguar y preguntar en una ciudad que si bien ha crecido un montón, sigue siendo barra pueblo, ¿entendés? Si vos me preguntás por Lemini, a mí yo conozco a tu padre, que ha hecho, me ha atendido con tu padre, conozco a tu madre, te conozco a vos y no soy amigo tuyo, o sea, claro. Te conozco por la actividad y podés averiguar cómo te comportaste en la vida, qué hiciste, qué trabajo hiciste, porque a lo mejor para el votante hoy está votando a un ex concejal que no conoce su historia de vida, que tuvo 49 años trabajando en lo privado, y hoy sigo trabajando en lo privado también, y ha tenido actitudes de vida en la cual uno puede evaluar si realmente esto que pregona de la honestidad la tiene o no la tiene, ¿no? Son ciudades fáciles de averiguar, y bueno, ese es mi objetivo, de que la gente en este periodo averigüe quién es Pablo Chandi y lo conozca, y cuando vaya puede votarlo o no, pero cuando vaya a votarlo sepa lo que vota, porque a veces la propaganda, el cartel, el que tenga más cartel a veces confunde, y a veces el que tiene más carteles no es el mejor, a veces el que tuvo más recursos por H o por B. ¿Crees que la gente cuando llega el momento de la votación logra empaparse de verdaderamente de lo que son los candidatos y los que tienen para proponer? Porque visto el pasado de las elecciones, casi siempre tienden a inclinarse, en general, las elecciones por aquellos que son los más figurativos y no tanto por la propuesta. Es más, quizás los más figurativos no tienen una propuesta visible. Y le podés preguntar a algún militante del más figurativo y te dice, no sé cuál es el proyecto. Saben que están militando para este rostro. ¿Cómo lo ves vos desde el ámbito de la política? Es decir, siendo justamente alguien que está tratando de mostrar su proyecto. ¿No es frustrante? Lo que pasa es que a veces le han mentido tanto con los proyectos a la gente que ya por ahí el proyecto también es un defecto, claro, de la política, ¿no? Si el proyecto lo puede cumplir o no. Y te puedo buscar el librito de Martín Piaggio de la primera elección y te puedo mostrar todos los incumplimientos que ha hecho en su campaña. Por ejemplo, las 2.000 viviendas que prometió en su primera gestión, y lleva 2. Por darte un detalle. Entonces, el proyecto a veces es relativo que lo cumpla el político, ¿me entendés? Por eso digo de que termina ganando a veces el mejor espacio, el que está mejor competitivo o el que tiene más propaganda, y a veces es un error. Yo conozco políticos que han hecho una campaña espectacular en 30 días,
se han gastado una fortuna y se han bajado. Y no quiero dar nombre, pero revisá en tu mente. Y ¿se han bajado o lo han bajado? O lo han bajado, se gastaron una fortuna. En un mero conocía a todo el mundo. Pero, y terminó casi ni siquiera participando. La idea mía es que sí conozcan la cara, porque necesitan conocer la cara, conocer, pero también que la gente tenga el tiempo necesario para averiguar. Para interiorizarse. Si es realmente que le interesa votar bien, digamos, o por lo menos tratar de equivocarse lo menos posible. ¿Quién ha votado bien o mal? Le hemos ahorrado millones de veces. Entonces, no es una cuestión de capacidad de elegir. Pero por lo pronto, se saque las dudas. Estoy andando mucho en los barrios. He hecho más de 10 visitas en estos últimos dos meses puntuales a barrios, porque también tenés que conocer las deficiencias del pueblo. También tenés que, o sea, no solo es el folleto, no solo es la cartelería, sino tener el contacto mano a mano con la gente. Porque ahí la gente te saca la ficha si realmente sos un buen discursador, digamos, y después cuando te encontrás con la persona no te cierra por H por B y te das cuenta de que, o que te ves que es un parcero, o que no, algo no le gusta o algo sí le gusta. Entonces me parece que es fundamental tomarse el tiempo necesario y lo estoy aprovechando a full. Aparte, no solo llegar a una intendencia significa ser vos candidato y que vos la ganás la elección. Acá la ganás con un equipo, con gente que participe con vos, que tenga un proyecto como decís vos, pero que sea también sustentable de la cantidad de gente que te acompaña, porque no es esto una largarte porque vos querés, tenés un sello político y te acompañan 20 personas. Me parece que esto es mucho más amplio, tiene que estar mucha gente de la sociedad aportando. Hay áreas, por ejemplo, de la cultura, que yo soy flaco en esa área, yo personalmente, pero hay gente capacitada de la cultura que me puede ayudar un montón, pero también tiene que comprometerse con el proyecto y también salir a militar a ese candidato que quiere que llegue a la municipalidad, ¿no? No sé si me explico lo que estoy diciendo. A veces me pongo a revisar, hay gente valiosísima, por ejemplo, del área de cultura, como te dije, que es una de las tantas áreas que tiene la municipalidad. Después tengo, por ejemplo, los mismos proyectos que están llegando en obras públicas, qué sé yo, del día de hoy. Cuando le encuentro los defectos me hago asesorar con arquitectos o con maestros mayores de obra y en el debate vas aprendiendo también lo que la sociedad quiere para adelante en el área, por ejemplo, de la construcción, digamos. Tengo relación con gente de renta, empleados municipales muy preparados que me cuentan de la cantidad de impuestos que hay, cuáles son realmente impuestos que recaudan y otros que están casi formateados para que la gente pague, pero cuando termina el resultado termina siendo nulo o negativo. Es para mantener una estructura nada más de... Te cuento uno, por ejemplo, el tema del impuesto a la cartelería. Estamos pagando a una empresa de Rosario para que venga con... El municipio no toca nada, hace un relevamiento, le pagamos el 20%, 25% de comisión a esa empresa. Vos terminás pagando un cartel y cuando terminás con la recaudación el municipio le dio cero. O le dio nada. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Entonces esa revisión de la parte impositiva también tengo gente que la está haciendo para ver qué se puede tocar y qué se puede bajar de la parte impositiva sin ser demagógico, ¿no? Sin ser que esto se puede de un día para otro tocar todo y bajar todo tan fácilmente y desfinanciar el Estado. Un trabajo fino de ir viendo y puliendo cada uno de los detalles. Y entender que en la sociedad estamos todos, así como en el barrio más alejado tiene la problemática que cuatro días no sale a la escuela el chico porque la calle no le da, que los hay. Como el comerciante, pongamos el pequeño o el mediano comerciante que sufrió la pandemia y no tuvo ni un salvavidas, los gimnasios cerrados y ni un salvavidas, y así te puedo decir montones de cosas que pasaron, porque muchos le echan la culpa a la pandemia. La pandemia le dio una gran posibilidad al político de haber actuado y haber ejercido su poder para el bien. Y mostrar su capacidad, porque era algo nuevo, había que innovar, había que tener la impronta, y me parece que fallaron muchísimos, no digo el gobernante de acá, muchísimos gobernantes le erraron en el tema de la pandemia. Y la excusa no es que nunca hubo una pandemia, por eso había cosas de sentido común, había cosas que eran técnicas que había que analizarla para cómo aplicábamos las leyes, y le erramos feo. Entonces, bueno, el tema de la empatía con la gente me parece que es fundamental. Pablo, para ir cerrando esta pequeña conversación que tenemos ahora para hablar, vamos a tener más adelante nuevos espacios para seguir profundizando cada uno de los temas.
La labor parlamentaria, que es la que estás desarrollando hasta ahora, bien decíamos al principio que ya estás en tu segunda gestión dentro de lo que es el Honorable Consejo Deliberante. ¿Qué balance podrías hacer de lo que en ese tiempo se ha conseguido y qué es lo que dirías que está fallando, qué es lo que no se ha logrado? Luces y sombras de lo que has vivido. Y sentí frustración porque imagínate que tenemos un intendente municipal con una, a mi criterio, una soberbia en la cual él cree que la política es unipersonal y de un solo espacio político, y le hemos llevado muchísimas propuestas que por ser del bloque de concejales de Cambiemos tuvieron la negativa cuando eran evidentes que eran necesarias. Te puedo nombrar la obligatoriedad del barbijo, se negó y al mes tuvo por decreto puesta. Te puedo decir lo del Begún, que contábamos fuera del aire, el boleto estudiantil gratuito, hace que hace un año y medio que podía haber estado en funcionamiento, y ahora porque supuestamente los chicos presentaron algo muy parecido a lo nuestro, hoy se le está dando más importancia porque viene de un centro de estudiantes. Y así, un pedido de informe por el hospital en la cual un concejal oficialista médico negaba que se llovía el hospital, y ahora acaba de salir la licitación y la primer párrafo es que van a arreglar los techos porque se llueve. Entonces, así te puedo contar 20, 30 proyectos nuestros que tienen la negativa por solo ser de Juntos por el Cambio, que tienen la lógica de salir. Creo que logramos, Consejo de Seguridad, creo que fue una de las pocas ordenanzas que fue de la gestión anterior, y algunas que ahora casi no recuerdo. Tenemos presentado el tema de tu primer alquiler, tu ayuda al poder alquilar, y está dando vuelta por las áreas y no lo devuelven los expedientes. Un montón de proyectos que en su momento conectaste cuando estaba la pandemia, que eran sumamente necesarios que los Zoom barriales tuviesen conectividad, costaba 700 mil pesos en aquel momento, y dijeron que no, que era caro, que los fondos, que era chico, y se terminó haciendo por afuera. El Ejecutivo tomó por lo menos logramos eso, que el Ejecutivo tome la idea y lo haga, nos niegue la ordenanza, pero termine haciéndolo. Así que por lo pronto, desde ese lado, creo que hemos sido productivos, como te dije, del Curita Gaucho, y a los dos días andaba la máquina porque me vieron a mí, porque salió en todos los medios, porque salió en Facebook, la máquina atrás arreglándole esa famosa calle para que entrara el colectivo y poder levantar a los chicos por lo menos más cerca de su casa. De ese lado le estoy haciendo funcionar a la gente. Ya que estamos, pregunto, ¿qué es lo que en tu razonamiento surge de por qué se espera a que aparezca alguien que diga acá hay un problema para que se vaya a solucionar? ¿Por qué se espera? Porque le explica que el político contrario a ellos, contrario políticamente, ¿no? Desmueva los barrios, les caiga y la gente tenga un trato que sea visible gracias a ustedes. Entonces ahí es donde le explica. Ellos saben la problemática, ellos tienen fondo. Como que hay un cierto confort de quedarse en el molde hasta que aparezca el problema. Ni siquiera confort, porque ellos van a los barrios, ellos tienen todo un aparato armado por tienen comisiones vecinales, el director de comisiones vecinales que los visita cada rato, tienen mucha gente en las áreas, en el Poder Popular, que está en contacto con y saben la problemática. Ahora, cuando va el político del otro palo, ahí sí tiene que moverse, porque si no, ese votante lo pueden llegar a perder, ¿me explico? Entonces van y caen y dicen, no, pues estábamos complicados por acá, por allá, no hay fondo, pero lo hacemos, y da la casualidad que a los dos días pasó en el barrio Gualeyán, pasó en el Curita Gaucho, como te conté, fui a la zona de Misiones y Cervantes, acá también, que hay un problema con las cloacas, qué sé yo. Da la casualidad, en un asentamiento también acá en Juan B. Justo, da la casualidad que caigo yo y a los dos días, tres días más tardar, o al otro día, están ellos. Quiere decir que, bueno, por lo pronto uno logra que las problemáticas de todos esos barrios terminen siendo atendidas gracias a que uno por lo menos apareció. Si después el rédito político se lo termina llevando el oficialismo, no es problema mío, son los que tienen la obligación de hacer las obras o solucionar los problemas, pero por lo menos creo que desde la política estoy sirviendo para eso, por lo pronto, ya que no puedo sacar ordenanza porque me la niega el oficialismo, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por haber estado, por haber traído tu palabra. Ahora la gente puede conocer que también estás en esta carrera electoral.
Y bueno, será para más adelante volver a encontrarnos y seguir avanzando y profundizando temas que obviamente a cada uno de los gualeguaychuenses y también entrerrianos están interesados en saber. Bueno, te agradezco a vos porque, como dije, primero soy la herramienta para poder llegar a la gente, y déjame solo agradecerle a la militancia que me acompaña, que realmente llegar a esos 35, 36 mil domicilios en todo Gualeguaychú es engorroso, hay que patear mucho y lo están haciendo de corazón. Así que déjame agradecerles a ellos, que sin ellos el apoyo de los grupos que están trabajando, no, lo mío no tendría sentido. Pausa y enseguida regresamos con Territorio Político. Hay lugares que por su historia se convierten en leyenda. El Ángel. El Ángel. El Ángel. El show de transformismo más reconocido del país. Informes y reservas al WhatsApp 3446-2293-93. San Lorenzo 79. Gualeguaychú. El Ángel. Por la Cámara de Diputados de la Nación. El Ángel. Arquitec diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitec, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas, 1900. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. Primero de mayo, 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. You and me, paradise.
Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Quilberd es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Quilberd, un pueblo que crece haciéndolo juntos. Gualeguaychú va encaminándose hacia lo que va a ser este fin de año y ya empezamos a ver rostros nuevos, figuras que van a estar protagonizando el 2023 con las elecciones. Y tenemos un nuevo frente vecinal Gualeguaychú, como se titula el nuevo frente, el nuevo espacio que va a estar acompañando y tratando de brindar una alternativa para la población, mirando lo que es el futuro de la ciudad. Gracias por estar acá presente. Tengo a dos de los referentes de este Frente Vecinal Gualeguaychú. Está Darío Ruano y Pablo Zaporitis. Les damos la bienvenida al programa Territorio Político. Gracias. Un placer estar con ustedes y saber que más gente se va sumando al espacio político que trata de transformar la realidad. Que verdaderamente creo yo que está bastante difícil poder transformar lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que los motivó? Nosotros ya por el 2015, cuando en aquellas elecciones quisimos formar este frente, este frente vecinal, y bueno, no fue fácil porque las situaciones todo tiene un término legal, con lo cual hacía bastante complicado el hecho de poder llevar adelante legalmente una. No es fácil, hay que buscar los afiliados, hay que buscar un montón de cosas. Bueno, afortunadamente en todo este tiempo eso se ha podido hacer y bueno, y hoy nos vemos con una vecinal totalmente habilitada para competir en las próximas elecciones y con un grupo de gente que se ha ido sumando y que realmente es muy importante. Darío, ¿cómo podrías describir la constitución de este frente? Es decir, ¿qué los identifica? Al frente lo identifica la pluralidad de gente que hay, de diferentes ámbitos sociales, y todos dispuestos a trabajar y con la idea de ser transparente. Ser transparente es todo homogéneo. Momentáneamente, como ya se ha dicho, no hay cargos políticos. Eso se irá, cuando llegue el momento, se irán a hacer las propuestas, elegido por supuesto como una democracia. Y la idea es trabajar para que Gualeguaychú tenga un cambio. Tenga un cambio en el sentido de que uno mira para atrás y ve y mira el futuro. ¿Y a quién elegimos? Ya han estado todos los mismos, vuelven de vuelta los mismos. Uno cuando agarra el poder, aparentemente es hermoso, dice, porque nadie lo quiere largar, así que por algo ha de ser lindo, pero hay que ver si esa gente lo que hace, lo hace con seriedad, con responsabilidad y con un servicio a la sociedad. Que muchas veces vemos que no es servicio a la ciudad, sino un beneficio propio. Pablo, ¿qué transformaciones son las que han estado hablando que se pueden hacer? Es decir, ¿por dónde arrancaría una gestión del Frente Vecinal de Gualeguaychú?
Las transformaciones generalmente, lo que nosotros creemos como transformación es la participación. Cuando nosotros referimos que esto es un lugar rural donde la gente pueda participar, esa es la verdadera transformación. Ahora, ¿ustedes no ven que en la actualidad la municipalidad esté creando nosotros, esos espacios? Nosotros no queríamos hablar de repente de lo que genera, porque tampoco tenemos, concretamente qué es lo que hace la municipalidad o deja de hacer. No es posible saberlo. Pero sí entendemos que hay muchos vecinos que están disconformes, que sus voces no se escuchan, y bueno, y esa es la transformación que nosotros queremos hacer. Independientemente de cada detalle, de cada ítem municipal que haya que mejorar, cambiar y mirar hacia adelante, es justamente que el vecino sea el protagonista. A veces hoy en los partidos tradicionales hay por lo general un lineamiento, una verticalidad que se genera desde arriba, desde el partido mismo, desde la cabeza hacia abajo, y bueno, todo se enfoca en esa verticalidad. Y se olvida el vecino, se olvida la gente, se alejan del vecino. Y nosotros tenemos una ciudad con lo cual tenemos muchas instituciones, es ejemplo en eso Gualeguaychú, es un poco pionera también en la provincia, y que esas instituciones de repente hoy están, no bastardeadas, pero olvidadas. Olvidadas porque no tienen la participación que merecen tener. Entonces, desde allí, desde ese lugar de participación que pueden tener con nosotros las distintas instituciones, se genere un mejor ámbito de diálogo y, por supuesto, de construcción, ¿no? Darío, ¿cómo ves la ciudad hoy? Como ciudadano, como vecino. Ciudadano, bueno, si tomo como referencia las otras ciudades de Entre Ríos, indudablemente Gualeguaychú es una privilegiada porque es una de las pocas ciudades que se le ha bajado dinero. Y con dinero se hacen muchas obras. Se hacen muchas obras que se ven, ¿no es cierto? Yo creo que aparte de las obras que se ven, hay que tener una planificación a futuro, me refiero a futuro 30 años. Yo no sé si el municipio tiene una planificación a 30 años. Yo creo que hoy por hoy tenemos muchas falencias en el tema de agua, que lo vamos a tener siempre, porque sabemos que se hizo una red troncal, un anillo de agua, pero está el anillo. Lo que es interno al anillo, viene a ser las redes, uno pasa por la calle y ve agua, agua, agua y agua. Hasta que no se haga una planificación de cambiar todo eso, y eso no se hace porque eso no es política. ¿Por qué? Porque eso no es voto. Y realmente eso se necesita. Hay que hacer algo a futuro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenés agua en las calles, ¿qué significa? Gente, maquinarias, romper la calle, arreglar la calle, y los costos son altísimos. Lo que pasa es que no se evalúa, para mí, yo me dedico a la construcción, ¿no es cierto? No se evalúa los costos de todo eso. Si uno evaluara y proyectara futuro, si, al final, hoy por ahí es carísimo, pero a 10 años esa obra se podría amortizar tranquilamente. Y el resto sería ganancia. ¿Es posible planificar con la inflación que hay? En la cuestión construcción, digo, ya que estamos metidos en el tema. Sí, siempre es posible, pero yo creo que hay que tener voluntades. Hay que tener voluntades, hay que afinar el lápiz, no hay que gastar más de lo que se puede gastar, ¿no es cierto? Y que la plata que se destine sea plata para eso, no sea dinero que se diluya como aparentemente pasa en otras actividades que no corresponden a la obra. Pablo, vamos a dar un poquito a conocer cómo
¿Cómo es este frente? Es decir, ¿cuándo nació? Para mostrar, bien mencionabas que en 2015 ya estaban tratando de gestarlo. ¿Se consolidó a lo largo del tiempo, se fue construyendo hasta que ahora está institucionalizado como un frente? Es un frente, no es un partido, vale aclarar eso. Entonces, contame un poco cómo es ese trabajo, quiénes lo integran al frente, por qué es un frente y no un partido, de qué manera se van a mover de aquí hasta las elecciones 2023. Y no es un partido porque no lo es, en realidad. Sí, un partido vecinal, poniéndolo en el contexto que corresponde. Es un frente porque va a competir de cara a las elecciones localmente. Tenemos la posibilidad de futuras alianzas en la provincia, seguramente eso se va a ir soslayando con el tiempo y se va a ir revelando cuáles las intenciones que vamos a tener de cara a las próximas elecciones, por lo menos con respecto a pegar en la boleta con alguien en la provincia. Que ya hemos tenido contacto de candidatos fuertes de la provincia para que justamente nosotros peguemos con ellos. Nosotros la intención es únicamente competir en Gualeguaychú. En Gualeguaychú porque creemos que tenemos el material humano, tenemos la experiencia, y cuando digo experiencia, así que experiencia puede tener un frente que recién nace. Hablaba de las instituciones, por ejemplo el Ateneo Gualeguaychú, que muchos venimos de ahí. El Ateneo Gualeguaychú es una institución que todos la conocen, ha hecho mucho por las políticas públicas, siempre poniendo el hombro y no el dinero, porque generalmente los recursos no existían, siempre fueron escasos para transformar por lo menos la realidad de algún barrio, llevar, qué sé yo, la institucionalidad a la ciudad, que no es fácil, hacer participativa la política, y bueno, y en eso la Ateneo siempre fue pionera. El Frente Vecinal viene de allí, por supuesto que sin ningún rótulo ideológico, acá pueden participar todas las ideologías que quieran, mientras no se hable de ideología justamente, pueden poner en función del trabajo que quieran realizar y caminar juntos con nosotros. Eso no, todas las voces para nosotros son bienvenidas. Hoy en día no tenemos una ideología política que seguir. Entonces nos abocamos específicamente a la ciudad. Cuando vemos la ciudad hoy en día, vemos también un contexto donde la economía beneficia al turismo uruguayo, los vemos cotidianamente. ¿Piensan que hay alguna posibilidad de entretejer lazos más profundos con Uruguay? Que hasta el momento, más que eso, más que el turismo, más que una visita nuestra en los 90 para allá y ahora de ellos para acá, es como que nunca hemos dado un paso más, pero la pregunta es también hacia dónde. ¿Cómo ven eso? ¿Qué creen que podríamos encaminar con los uruguayos? Yo creo que con los uruguayos tenemos mucha afinidad, somos prácticamente igual. Creo que a veces nos han distanciado las políticas de tener trabajos en deportes, en cosas en común que tenemos con ellos, ¿no es cierto? Y bueno, a raíz de eso no tenemos el contacto, ¿no es cierto?, más fluido. Si tuviésemos un contacto más fluido, si no tuviésemos tantas trabas, ¿no es cierto?, para cruzar y para todo, sería más fácil comunicarnos, que ellos vinieran acá. Cuando pasa que uno aprovecha el cambio y bueno, nosotros hoy nos quejamos de que tenemos todos los uruguayos acá, pero claro, no tampoco pensamos las veces que nosotros nos fuimos para allá y usamos el cambio a favor nuestro. Yo creo que uno a veces es medio egoísta y el egoísmo te lleva a trabajar para uno propio y no para trabajar para el beneficio de ellos. Ellos hoy también están preocupados porque los uruguayos gastan acá y le hacemos un perjuicio
a la economía de ellos. Ahora, eso es una peculiaridad de nuestra ciudad, ya que estamos hablando de vecindad, porque si nos vamos a Colón, que no es demasiado lejos, Colón con Paysandú establecieron una hermandad de nexo entre ciudades que ha sido muy fructífera para ambos. Qué difícil que se nos ha vuelto a nosotros, recordando obviamente que tenemos todavía el conflicto de las papeleras vigente a flor de piel todavía. Bueno, ese es el talón de Aquiles, precisamente. Claro, pero una empresa también está bloqueando un nexo entre dos países y entre dos ciudades. No puede ser. Lo que nosotros tenemos que construir como sociedad con la República Oriental del Uruguay justamente es el nexo del diálogo. Yo creo que ese nexo se ha cortado, se ha dejado al costado por esos conflictos que se han tenido, que por supuesto desde nuestro lugar tenemos toda la razón del mundo y la asamblea fue necesaria, protegió nuestra sociedad, Gualeguaychú se puso de pie y habló y eso nos llevó a distanciarnos del Uruguay. Pero creo que ahora, pasado el tiempo y pasado ese conflicto, tenemos que retomar nuevamente el diálogo, porque es muy importante. Es decir, yo me acuerdo que estamos hablando de décadas atrás, existía la tarjeta vecinal. Con la tarjeta vecinal no había esas largas horas de cola que hay en el puente para cruzar para acá, para cruzar para allá. Entonces tenemos que construir ese puente nuevamente, no el puente físico, sino el puente de hermandad, que siempre lo tuvimos y bueno, por estos conflictos se han dejado de lado. Interesante. Entonces las autoridades, cosas que ya existieron. Las autoridades tienen que retomar el camino del diálogo para el beneficio de los vecinos, porque los vecinos nuestros son ellos y los vecinos de ellos somos nosotros. O sea que tiene que existir ese diálogo. Bueno, final de la charla, quiero saber cómo, para aquellos que están interesados, ¿Cómo hacen para participar? ¿Cómo hacen para hacer su aporte, para ir, debatir? ¿Cómo es el mecanismo que ustedes tienen dentro de la ciudad? Nosotros tenemos las redes sociales, que están marchando muy bien en estos momentos. Ahí comentar en redes sociales, participar en redes sociales. Y también tenemos centros de reunión que nos convocamos todas las semanas, días martes o jueves. ¿Tiene una sede? Sí, una sede que en estos momentos funcionamos en el Ateneo. Directamente en el Ateneo. En el Ateneo Gualeguaychú, que está ahí en calle Alén, creo que 59. No sé, bueno, Alén. Sí, sí, sí. De 25 media cuadra para al lado de San Martín. Y bueno, ahí nos convocamos por ahora. Seguramente el lugar físico vamos a tener que ampliarlo porque así lo requieren las reuniones. La verdad que son bastante importantes y el lugar ya nos está quedando chico. Sí, probablemente incluso para las elecciones van a terminar seguramente, teniendo que autonomizar. Autonomizar, claro. Esto gentilmente el Ateneo nos presta lugar y el foro ambiental que funcionan ahí. Pero bueno, es un lugar que nosotros tenemos que buscarlo. Y ahí pueden ir, son totalmente abiertas las reuniones, generalmente son 20, 30 horas. El foro ambiental, mencionabas que trabaja ahí, ustedes tienen un buen nexo con el foro ambiental. Excelente porque nexo, hace muy excelente, poco excelente, tiempo excelente. Hubo una denuncia de parte del foro ambiental por el tema del ecoparque y del funcionamiento. Exactamente, sí, tenemos muy bueno, y en eso estamos articulando con el foro ambiental, trabajar, de eso se trata. Yo pienso que este frente vecinal y las instituciones se tienen que articular. Los trabajos se tienen que hacer. Cuando vos tenés una gestión ausente y no articulada, es cuando se termina aislando y no se puede llegar a un consenso y un acuerdo y a una gestión adecuada. Entonces, nosotros pensamos que ahí está el éxito de una gestión. Abocarse a las instituciones. Caminar juntos, llegar a acuerdos, soluciones, proponer. No solamente falta con, digamos que sí, bueno, hacemos tal cosa. Si uno tiene la institución que conozca cuál es el problema, y es difícil aislarse y hacerlo solo. Gualeguaychú tiene esa suerte de tener las instituciones, es madre de las instituciones. Y también tiene que ser madre de su propio partido, ¿no? Me refería al tema de la reunión y todo eso. La idea es que la gente vaya a sumar. El Frente Vecinal no hace críticas a lo que ya pasó, porque todo el mundo hace crítica y con la crítica no solucionás nada y no sumás.
Lo que pasó, lamentablemente pasó y ya no lo vamos a revertir. La idea es sumar, aportar ideas, y el que se equivocó, si puede revertirlo y sumarse a nosotros y decir, bueno, yo me equivoqué o lo que estaba se hizo mal, pero se puede revertir, todos son bienvenidos a acompañarnos. Darío y Pablo, referentes del Frente Vecinal de Gualeguaychú, naciente espacio dentro de la ciudad de Gualeguaychú, mirando el 2023, hoy estuvieron acá con nosotros. Nosotros siempre estamos brindando espacios, tratando de que ustedes que están del otro lado puedan ir conociendo a las distintas figuras, a distintos referentes. Hoy están ellos acá. Ellos mismos me han dicho previamente que hay otras figuras. Ellos no son los candidatos, sino que son parte de un espacio que está creciendo, que se está desenvolviendo y que a futuro decidirán en conjunto quiénes son los que serán parte de la puja electoral. Gracias por haber estado. No, al contrario, gracias a vos por la invitación. Tanda y ya volvemos. Bueno, última parte del programa. Queríamos anunciarles que todas las semanas ustedes pueden encontrarnos en Canal Somos Gualeguaychú. Estamos también saliendo a través del canal de la AET y estamos, por supuesto, en YouTube de Rol Producciones, siempre llevándoles los capítulos completos y cada uno de los bloques por separado para que ustedes puedan ver, compartir, rever y tratar de estar informados. Hoy estuvimos mostrando y dando a conocer algunos de los rostros que están apuntando a ser parte de las elecciones en el 2023 y siempre, hasta desde el nacimiento del programa Territorio Político, ha sido parte de nosotros tratar de llevarles a los entrerrianos los protagonistas de la política, para que los conozcan en profundidad, para que puedan saber cuáles son sus propuestas, sus ideas, sus miradas, y que cuando se llega el momento de las elecciones uno esté lo más informado posible para poder hacer el voto a conciencia. Creo que llevamos todo este tiempo y nos damos cuenta que, a pesar de ese esfuerzo, los políticos siguen haciendo, en muchos casos de las suyas. Las respuestas a nivel gubernamental no llegan donde tienen que llegar, las inversiones se hacen sin establecer prioridades en los verdaderos problemas de la ciudadanía, y siempre queda esa angustia en nosotros que hacemos este programa, como muchos otros de ustedes que deben estar atentos no solo a este medio de comunicación que hemos creado, sino también a otros para poder estar informados. Se encuentran con esa angustia de que se hace el esfuerzo y aún así nada cambia. Parece que estamos condenados a ir repitiendo errores, a ir reforzando problemas en vez de solucionarlos. Y creo yo, en esta última parte del programa, como un breve editorial, que en parte está en nosotros, los ciudadanos, tomar las riendas de los problemas, porque evidentemente la política no los va a hacer, no va a tomar esa decisión por nosotros. Los representantes no están representando a quienes dicen representar, valga la redundancia. Están más preocupados por sus candidaturas, por sus campañas, por su imagen, por sus discursos, a ver qué tan bien pegan, por sus estadísticas, a ver qué tan bien están cotizando, por ver cuántos referentes de ellos o de su espacio pueden meter, por solucionar y tirarse de los problemas hacia adentro, porque ahora está de moda decir que hay que trabajar en la organicidad, que es una especie de excusa para decir, acá nos bajan línea y nosotros acatamos la línea y no podemos decir otra cosa. Se guardan para adentro cuando viene el dedo y dicen este es el candidato y los demás no, y se tienen que callar la boca, dejar todo lo que se trabajó durante mucho tiempo y acatar y sumarse en lo que se pueda a un espacio que lamentablemente termina siempre ninguneando a los que menos poder económico tienen. Entonces nos encontramos con que la política está
en muchos aspectos sucia, turbia, que no tiene un camino a recorrer que permita decir, bueno, por acá es la luz. Entonces depende de nosotros, depende que nosotros tomemos la posta, empecemos a escuchar, de verdaderamente a escuchar las propuestas, verdaderamente a escuchar quiénes son los que están hablando con sinceridad, quiénes son los que están verdaderamente, quiénes son aquellos que no solo actúan diciendo que van a hacer tal cosa, sino que actúan en consecuencia y que verdaderamente están ahí para acompañar los proyectos, que te abren un canal de diálogo para que vos puedas expresarte, para que vos puedas decir lo que pensás y que no se escondan detrás de fotos en donde sonríen y después no te vuelven a visitar, o detrás de grandes eventos donde sonríen y aparecen como figuras que son efímeras, como si fueran grandes showman de la política, un espectáculo brindado para simplemente mantener la imagen. Creemos que la política, y creemos, tenemos la convicción de que la política tiene que ser la herramienta de dar soluciones, la herramienta que la ciudadanía tiene para poder trazar un camino a un futuro mejor. Ese futuro, hoy, así como estamos, lo vemos sombrío. Y obviamente el camino ascendente está muy lejos de ser tal. Entonces, muchachos, depende de nosotros. A ponernos las pilas, a tratar de que entre todos aquellos que estamos haciendo ese aporte para que ustedes estén informados, para que ustedes sepan, pongámonos las pilas para ver si podemos encarar un fin de año y un 2023 más a conciencia, mejor preparados para lo que van a ser las elecciones del año que viene, que yo sigo, insisto, para mí están lejísimos y tenemos muchísimo trayecto por recorrer aún, con soluciones que deberían estar hoy, no esperando después el próximo gobierno que venga, si es que viene otro gobierno o el mismo gobierno que se extienda. Las soluciones a los problemas deberían ser hoy y depende de nosotros que las escuchen, porque evidentemente si uno no levanta la voz, los pasan por arriba y te dejan esperando por siempre una solución que no va a llegar. Hasta la semana que viene. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos.